haciendo ya. Está más claro. Llegué muy temprano el día de hoy, pero una experiencia diferente. Ahí está Río. 5 años de edad. Venecia, que nos va a cumplir un año. Y está pequeña. Son 9 semanas, casi las 10. Las razas que más me gustan son boxers, que siempre los conocí desde que era niño, el pastor alemán, que también los conocí desde que era niño, y que conviví con estas dos razas. Son razas muy inteligentes, muy nobles, y aquí en Estados Unidos conocí el bulldog antiguo. Siempre anhelé tener un perro de este deporte, como el Río. Tenía las tendencias a ir con el Bull Mastiff, pero me di cuenta que era un perro muy, muy grande, muy pesado. Y conocí el Oldie en el 1999. Llegué a esos perros por, se puede decir, por una casualidad. Y poco a poco fui perseverando en la raza. En ese periodo, desde 1999, conseguí otras razas, como el English Bull Terrier y otras por ahí. Y regresé otra vez al Oldie. El primero que tuvimos fue un perro muy noble, refiriéndome al Oldie. Recuerdo un episodio que mi esposa me comentó que cuando su padre murió, ella estaba muy triste, ahí viene la pequeña. Ella estaba muy triste, sola en casa. Y el perro Loldi fue con ella y poniendo su pata en la pierna de ella, se recostando su cabeza. Y volteó a verla, sintiendo compasión por el dolor que ella estaba pasando. Entonces nos dimos cuenta que Loldi era un perro muy noble, muy bueno. Y ese perro siempre protegía a mi familia. Entonces, por eso decidí continuar con el Oldie. Y después conocí un amigo, José Luis Rodríguez, con quien me di cuenta que era de cerca de donde yo vengo, pueblos pequeños en México. Y continuamos nuestra amistad. Dime, mamá. Entonces, aquí les muestro mi paquete. Y Nala está en casa. Nala, acabamos de hacer un cruce con Oscar, que está en Minneapolis, Minnesota. Esperando que los resultados sean muy buenos, muy positivos. Y le agradezco a Chad, que fue el que inició esta raza hace como 27 años con el Oldie, con su propia perspectiva que le llamó el Gargoyle, y actualmente es el Renaissance. Y pues le agradezco la confianza a él por haber permitido haber hecho ese cruce, Nala y Oscar, que hacen, creo yo, en mi punto de vista, muy buena pareja, y que esperamos que sean resultados óptimos. Y le agradezco infinitamente por la confianza que ha tenido en mí, al igual a la señora Olga de Ucrania, que puso esta hembra en mis manos, la boxer Venecia, y que es una perra muy atlética. Ha corrido las 10 millas y yo montado en bicicleta, así de que creo que esta temporada, que es el otoño y el invierno, será mi compañera en bicicleta, porque como dije anteriormente, en Ala estará en reposo, pues está en gestación.
está amaneciendo cada día más. Me encanta caminar, tener contacto con la naturaleza. Anteriormente yo corría, pero tengo una lesión fuerte. Ya no puedo correr, pero doy gracias a Dios que puedo caminar y montar bicicleta. Gozando de la creación de Dios y sobre todo cuidando de ellos. Que Dios nos lo otorga gratis, la naturaleza, así es de que es nuestra responsabilidad cuidar de ellos. Me imagino que extraño a Lucas, jugaba mucho con Lucas. Ahí está arriba. Ay, mamá. ¿Cómo va? Un saludo a Jesús Sánchez allá en México, con su boxer. Cecilia Hernández, con su boxer allá en Guadalajara. Un saludo a Salomón en Puerto Rico con sus oldies, espero verlo pronto. Un saludo a Enrique en Puerto Rico con sus oldies. Y un fuerte abrazo a Cristóbal Rico en California. Espero pronto también verlo en persona y ver ese Arlo, que es un perro que está desarrollando en una manera que nunca imaginé que podría llegar a ese nivel de desarrollo, que solo es un cachorro, no tiene ni el año, pero mira qué hermosura de belleza, digo, qué hermosura de naturaleza. Cuidado, más que no te caes. Cuidado. Más para allá, madre, muy inteligente. Vea la belleza, ahí andan los pájaros cantando y volando. Bueno, les dejo este video, espero les haya gustado, disfrútenlo y por ahí seguiré buscando más videos de mis caminatas que van a estar aquí. Saludos. Y aquí siempre pie del río. Me encanta como siempre está una orinada de mucha agua. Me encanta el río como siempre va caminando a mi lado. Siempre bien les protege. Incluso en la casa, siempre a mi lado.